Y no sé qué decirte, Felipe, porque la verdad que la sensación que tengo es que somos unos privilegiados. Absolutamente. Como pocos. La gente que está en casa mirando con estilo está diciendo, ¿y estos dos dónde están? En París. Mínimo en París. Sí. Se trasladaron a París. Felipe Piña, Miriam Bunín con estilo. No, vos vas a decir dónde estamos. Estamos en Villa Ocampo, una de las casas de Victoria Ocampo, de la familia Ocampo, ¿no? Y donde vivió Victoria y un lugar muy vinculado a su mayor creación, que fue la revista Sur, ¿no? Ajá. Acá traía gente muy importante, escritores de la talla de Tagore, grandes plumas que ella invitaba por la revista. Y así ¿ella que, vivía permanentemente acá? Por momentos sí, después vivía en otra casa en la zona de Barrio Parque, que sí. Hoy en día pertenece al Fondo Nacional de las Artes. Ah. Y bueno, una gran promotora cultural, ¿no? Ella y su hermana Silvina, pero ella fundamentalmente, Silvina más del palo de la poesía, la escritura también, ¿no? Estábamos mirando que desde 1891, para que la gente se sitúe, estamos en Bécar. La idea era justamente no solamente estar acá para mostrarles que es un lugar que está abierto al público, que pueden venir viernes, sábado y domingo, sino que ahora hay un restaurante dentro francés que cocina Jerome Mate, que es una maravilla, que nos está cocinando especialmente a nosotros este mediodía, y podés venir a tomar el té. La verdad que son esas visitas y esos paseos que quizás no tenés en cuenta como prioridad 5, 1, 2, 3, 4, 5, y cuando venís decís, ¡qué tarada! ¿Por qué me lo perdí? Sí, la verdad que es un lugar fantástico, ¿no? Y bastante cerca del centro de Buenos Aires, media hora. Y por lo que vimos adentro, obviamente hay visitas guiadas, especialistas obviamente en arte, en historia y todo lo demás, te lo muestran detalladamente, pero si no, es venir y respirar este aire. Totalmente, sí. Cuando uno sí, está en un contexto, ¿no? Así. Hay un clima Victoria. Totalmente. Sí. Estamos empezando a comer y esto merece un brindis de entrada. Vamos a hacer... Con la izquierda. El corazón. Es al corazón, es a la mirada. Sí, eso es muy importante. Lo de la mirada es muy importante. Sí, son 7 años. ¿7 años? ¿Qué? Sí. Y bueno, hay un dicho de 7 años de mal sexo. Ay, Felipe. Es mucho peor que el espejo roto. ¿Y el espejo roto qué? Y desgracia, pero es una desgracia impersonal. ¿También de 7 años? Esto ¿también? Es muy concreto. ¿También de 7 años? 7 años. ¿Por qué 7? Y 7 es un número cabalístico, está muy presente el 7 en las cábalas. Mirá vos. La cábala, en realidad. Claro. Vamos a probarlo, ¿vale? Muy rico. Muy rico. Muy está a temperatura perfecto. Hace tiempo que no me veían tomar vino, ¿eh? Estábamos con el cafecito, con la merienda, pero con Felipe siempre hay un costado gastronómico culinario de alta gama que tenemos que conservar porque está prometido. Esto viene ahora, vamos a seguir hablando, vamos a ver qué vamos a degustar. Ya nos dijo Jerome, pero el famoso... ¿Vos comés de todo? Yo como de todo, sí. ¿Las preferencias por la carne o el pescado es lo mismo? Sí, me da lo mismo, me gusta ambas cosas. Trato de cuidarme también, ¿no? Por supuesto. No, ya bueno, el cuidado sí, pero lo que le decía a Felipe hoy, Miriam, si estabas a dieta, igual nos iba a cocinar muy liviano porque es mediodía. Y chumbiame una cosita, estuviste en Nueva York. A nosotros nos encanta viajar y tratar de demostrar. Y lo que me gustó que llevaste por primera vez a hijos. Hay mucha gente que quizá tiene esa fantasía de hacer un viaje con hijos. ¿No? ¿New York es para ir con hijos? Totalmente. En caso, mis hijos son hijos grandes ya. Tienen 27 y 31. Ok. Y vimos una ciudad muy desde el punto de vista cultural, ¿no? De mucho teatro. Sí. De mucho caminar, de los museos. Los museos, ¿no? De, bueno, disfrutar la ciudad. Fuimos en invierno, ¿no? En enero, que... No era para el Central Park, justamente, aunque fuimos, por supuesto, al Memorial de Lennon, imposible no ir, ¿no? No ir, ahí pararte, ¿no? En la estrella. Frente al Dakota. Está la... Donde lo asesinaron. Exactamente. Y, bueno, es una ciudad maravillosa, ¿no? Una ciudad llena de cultura. Una ciudad muy progresista, muy anti-Trump, ¿no? ¿Te das cuenta? Se refiere a un espíritu anti-Trump. Se refleja un espíritu anti-Trump. Sí. Hay un protesto, por lo pronto, la ciudad de por sí, el estado de Nueva York, es demócrata. Claro, totalmente. Y se ve en la gente. Y se ve en la gente. Tolerancia. Se habla mucho español. Bueno, Felipe, siempre me encanta conversar con vos por todo. Primero que me pareces un ser humano genial, sin red. Lo que opinás, lo opinás. Al que le guste y al que no, no. Y después has hecho, para mí, el agradecimiento de la historia. Es que puedas haberle dado una sintonía que la podamos entender todos.
primero que no sea aburrida, claro, y que la historia no es aburrida. Para nada, solamente te la contaban aburrida, pero es muy divertida. Aparte, la historia es la historia de todo, tenés la historia del teatro, la historia del cine, de la música, del arte, o sea, todo eso forma parte de la historia, ¿no? Cuando hablas de Leonardo estás hablando de historia, hablas de Miró, de Picasso, estás hablando de historia, así que es difícil que a uno no se enganche con algo de la historia, ¿no? La última vez hablamos de Moreno y era un personaje que a vos te gustaba mucho, lo empezaste a escribir sintiendo de que no tenía el lugar que todavía se le había dado en tal cuanto cual. A la... Si bien en que los libros de historia está, pero con la historia contada por Felipe Piña, y fue muy bien Moreno, sí, muy bien. Y muy sorprendente. Y ahora estoy con algo que es una primicia, nadie lo sabe prácticamente. Bueno. Estoy con la biografía de Gardel. ¡No! Sí. ¡No te puedo creer! Sí, la verdad que estoy muy... Me parece que... ¿Estás feliz. Sorprendido? Sí, estoy... No puedo parar, la verdad que no puedo parar de meterme con el personaje. Estoy leyendo mucha nota de prensa porque la originalidad de lo que uno puede encontrar está muy ahí, ¿no? Hay mucho libro que más o menos repite... Hay muy buenas biografías, ¿no? Hay buenas biografías. Hay biografías. Sí. Una, particularmente la de los Varsky, que son padre e hijo, que han hecho una gran biografía. Ajá. Y lo que uno podría contar distinto está muy reflejado en el Gardel de carne y hueso que aparece en los relatos de amigos, en la prensa, en las notas. Ese Gardel campechano, el tipo sencillo, para nada complicado, ¿no? Un tipo que le gustaba mucho las mujeres, los burros, muy correcto, por supuesto, ¿no? No le vas a pedir corrección a Gardel, digamos. No, sería ridículo. Claro, pero viste que su imagen te da una corrección absoluta. Sí, da una imagen de o la que tenemos, que pero... Un tipo que sabía vivir, tipo que venía muy de abajo, que llegó a lo más alto que se puede llegar. O sea, el tipo... ¿Empezó a cantar tango a qué edad? Y empieza a cantar tango más o menos a los 15, 16, pero esos tangos que tenían, viste, que eran tangos con letras medias complicadas, porque eran tangos... que hablaban de los prostíbulos, ¿no? Ajá. Pero como cantante de tango se inaugura ya por el año 15, 16, porque empieza como cantante de folclore. El dúo Gardel Razzano es un dúo básicamente de milonga campera. Él solamente cantaba, tocaba la guitarra. Se vestía de gaucho. ¿Se vestía de gaucho? ¿Existe eso? Sí. Oído, ya lo anuncia la voz del cañón, y se nos saltó en nuestro pabellón, y la campana me da su saludo al de la diana. Y cantaba básicamente el repertorio campero, un poco en la línea de los payadores, de Bettinotti, de Gabino Ezeiza, que eran los grandes payadores. ¿Y su hábitat cuál era? Su hábitat era el abasto y la zona de lo que hoy es la zona de los teatros de Corrientes, ¿no? Corrientes y Uruguay. Él vivía por ahí, con su mamá Berta, ¿no? Vivía por ahí, era un pibe que murió de rebuscársela, de buscar ¿Único el mango. ¿Único hijo? Único hijo, viene con su mamá, que era madre soltera. Ah, era madre soltera. Berta Gardés. Y bueno, y uno de los primeros laburos de él es... Pero su apellido... Gardés, que se lo cambia a Gardel. ¿Por qué? Porque entiende que es más sonoro. Y la verdad que sí. Tenés Gardel razón. Suena decir más. Gardés no es lo mismo que decir Gardel. Exacto. Él se lo cambia porque era más sonoro. Sí. Ah, marketing total. Tipo, ya lo tenía clarísimo. Muy vivo, muy piola. Ah, mira vos. Bueno, y el tango viene un poco después, ya cuando el tango empieza a ponerse como tango canción, a partir del año 17, cuando aparece Mi Noche Triste, que es el primer tango canción que tiene las características del tango, ¿no? Que habla de el hombre abandonado, de la mujer, de todo ese mundo tan particular, ¿no? Del tango, de la bohemia porteña, ¿no? Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me juro de no olvidarme de tu amor. ¿Y vas a entrevistar gente que... Sí, estoy charlando con gente, que lo conocieron, no quedan prácticamente, ¿no? Pero sí, mucha gente que trabajó mucho su vida, coleccionistas, acá hay mucho fanático, ¿no? Y a nivel mundial es... Y a nivel también mundial. A nivel mundial es el argentino, yo creo que después de Maradona y Messi ahora...
Sí. El argentino más conocido. No, no, es un libro que va a tener me gustaría que lo traduzcan. Sí, lo vamos a traducir porque aparte en Estados Unidos es una persona muy reconocida. Ah. Y él llega a Nueva York, ¿no? Justamente a Joinville. Claro, ¿no? Ahí en Brooklyn. Llegó a Brooklyn él. Claro, porque él es, bueno, por supuesto también a Broadway. ¿Qué hizo en Broadway? Y Broadway actuó en teatros en Broadway, además sus películas son... ¿En el Carnegie Hall? No, ¿en dónde? ¿En el City Hall? Estuvo en teatros más chicos. Más chiquitos. Hay un cuello que resonga en la corta de mis tongas, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta. Pero estuvo, por ejemplo, en la Ópera de París cantando, ¿no? Estuvo en los mejores lugares de París, estuvo en España, fue ídolo total en Barcelona. Él era hincha del Barcelona, cosa que mucha gente no sabe. Miramos, hincha del fútbol. Hincha del Barcelona, hincha de Racing. ¿De Racing? Acá, Racing, y en España, donde él iba muy seguido, hincha del Barcelona. Ah. Y muy reconocido por los jugadores en aquel momento. Bueno, una vida llena de bastante exquisita, ¿no? Muy exquisita, y su cumpleaños... Uno de los últimos cumpleaños lo celebra en la Torre Eiffel, en el restaurante de la Torre Eiffel, con una amante que tenía, que era un personaje, que era Lady Wakefield, que era la dueña de los cigarrillos Chesterfield. ¡No te puedo creer! ¿Francesa? Señora, no, una señora norteamericana. Ah, norteamericana, sí, Chesterfield. O inglesa, no me acuerdo si norteamericana o inglesa, que era como una baronesa, creo que inglesa. Una señora no muy linda, no muy agraciada, bastante entrada en carne, 100 años, pero que bueno, que a Carlos le venía muy bien como sponsor, digamos. Él lo decía así. Lo decía la gorda, así. Como decía él, viste que no tenía, no ahorraba palabras, la gorda es mi sponsor. No, no, con la frase, la gorda es mi sponsor, de Carlos Gardel, dicha por Felipe Piña, nos vamos a una pausa. Un segundo, porque realmente la exquisitez que estamos viviendo, que se vive en el clima Ocampo, de la mano de Jerón con Felipe, es único. Ya volvemos. Y se vinieron con nosotros. Mirá, Felipe, ¿quién tenemos? Hola. Acá están. No, por favor. ¿Estos qué son realmente? Gansos. No, ahí ya no me meto. No es lo mío. Ahí ya no me meto. No, no, no. La muchachos, zoología. Escúchame. Escúchame. Sí, yo te tiene estoy hablando. Tiene pinta como de ganso, ¿no? Tiene pinta de ganso. Cine. No, el cine me parece que es distinto. Esto no uno sé. Habla de lo que sabe, ¿viste? ¿No? Sí. Pero sí, pero lo que no podemos saber es por qué a alguien le dicen cuando no tiene muchas luces, sos un ganso. Sí, no sé. No, no se lo merece el animal. No. El animal no se merece. El animal no se lo merece. Comparado con tanto pelotudo que anda por ahí. Claro. ¿No? No, claro, sí, no. O sea, anda tanto huevón así abiertamente que le digas a alguien, sos un ganso, es una divinura. Sí. Quizá no será muy rápido. Aparte no tiene ninguna pretensión de inteligencia el animal. Claro. El animal no pretende ser claro. Más lo que es. La pretensión. A diferencia del ganso. El ganso humano, sí, el pretende, pretencioso, sí pretende, claro. ¿No? Que es una cosa de locos. A ver, probalo eso que debe ser una. Viste que te lo dijo en francés y sí, yo no, no sé ya, qué decirte. Ya con eso me gustó. A mí me hicieron. Tremendo. Yo soy más. Yo no como carne, señora. Tremendo porque tiene como algo de alcohol. También. Entonces me hizo algo vegetariano que lo vamos a probar perfectamente. Sí. Sí, como pescado, porque pueden decir, esta chica vegetariana y come pescado, sí. El pescado no lo dejé, pero hace 30 años, esto es algo viejo y no le importa a nadie, simplemente es por qué no estoy comiendo lo mismo que normalmente yo lo sigo. Ahora viene mujeres insolentes. Uh-huh. Primero, Felipe tiene una característica, más allá de ser un escritor de la hostia, de ser un historiador encantador, tiene una manera de titular, porque así habla. Entonces, me encantó, pero me encantó el arte, que fue una de las cosas que yo le comenté, el arte... Constanzo. O sea que es totalmente dibujo, nuevo, fluido, joven,
y me parece que es el momento, ¿no? De salir un poco del bibliorato. Total. Fue un descanso. Piña, es un descanso. Yo también lo sentí. Es un recreo. A una persona tan exquisita como Augusto Constanzo, que es un gran ilustrador. Un gran ilustrador. Me encantó. Me quedé con cada una. Me quedé con cada una. Sí, muy groso. Me gustaría tener un dibujo de estos en casa. Hay que hablar con Augusto. Sí, me encanta. Por lo menos tenemos remeras. Hizo remeras. Ah, ¿hizo remeras? Le voy a mandar unas remeritas. Sí, la verdad. Esta es... Juanita Purredón. No, la hermana de Purredón. ¿Esta es la hermana? La hermana de Purredón. Juanita. Sí, que logra que lo... Son bravas las Juanitas, ¿no? Sí, no sé, te viene una a la mente. Pero sí, son bravas. ¿Y esta qué hizo? Esta era linda también, ¿eh? Como ¿ah, la sí? Que estás pensando vos. No, sí, es que estuve haciendo una nota con un diseñador y dice que la mujer, Juanita Viale, más linda de toda la Argentina. Es una cosa de una belleza muy impresionante. Muy y hablo así, veo... Juanita Purredón era linda, era la hermana de Juan Martín de Purredón. Ajá. Que lo meten preso los españoles durante el virreinato y él está ya conspirando, ya está pensando un poco en la revolución y Juanita... usa sus encantos para distraer a los patricios que lo tenían ahí prisionero y logra escaparse. Ah. Con un poco un guiño de Saavedra, que era el jefe de los patricios. Claro, alguien fuerte tenía que haber, pero la hermana usó la seducción. Sí, ¿y Manuela? Una tipa muy piola, Juanita. ¿Manuela la Tucumana? Manuela la Tucumana fue... es muy lindo. Pedraza, ¿no? Fue Augusto ahí, Constanzo, porque dibujó a la Negra Sosa. A la Negra Sosa. Tucumana también, que fue la que popularizó a Manuela en esta hermosa canción de Félix Luna y Ariel Ramírez. Ajá. Manuela la Tucumana, del disco Mujeres Argentinas. Ah, perfecto. Donde está Juana Zurduy, Alfonsina y el Mar. Alfonsina y el Mar. Bueno, entonces me pareció genial porque juntó a dos tucumanas célebres, ¿no? Sin tiempo para lágrimas. Claro, Manuela, efectivamente, porque ella acompañó a su marido durante la Reconquista. Cuando vinieron los ingleses y nos invadieron, los hombres y mujeres salieron a defenderse. Muchas mujeres y niños acompañaban a los fusileros que tenían un solo tiro. Wow. Entonces había que ayudar a cargar rápido. No había a repetición. Entonces no, era un fusil cargar rápido, o poner pólvora todo rapidito para que el tipo siga tirando. ¿Y entonces? Y en ese interín el marido muere y ella toma el fusil y se lleva para el otro lado 4 o 5 ingleses. ¡Ah, la miércoles! Claro, Pepita la pistolera. Y Manuela era Tucumán. Y la nombran la primera mujer que recibe un cargo militar. Después está Martina Céspedes. Ajá. Que la gente conocerá por el barrio Belgrano, la calle Céspedes. Céspedes, sí, re famoso. Con esta Martina. Sí. Ah. Que bueno, fue una mujer muy interesante porque ella tenía un despacho de bebida, una pulpería. Sí. Y los ingleses, que suelen ser afectos al alcohol, en general. bueno, me van a pedir para tomar. Sí. Ella le dice que sí, pero que un grupo de oficiales ingleses, invasores. Ajá. Que sí, pero que vayan pasando de a uno. ¿Y qué es? En la medida que van pasando, les va pegando un garrotazo en la cabeza, los maniata, los mete en el sótano y captura 12 oficiales ingleses. Es la captura de oficiales más grande de toda la Reconquista. ¿Hizo ella? Hizo ella. Y cuando termina cuando se produce la Reconquista, ella le entrega al virrey Liniers. Sí. Le entrega a los 12, le entrega 11 prisioneros porque uno había sufrido el síndrome de Estocolmo y se enamora de su hija y se terminan casando. No te puedo. Una historia increíble. No, me muero con la historia. Historia. No, sí, Madame Lynch, la princesa de la selva. Es la mujer de Antonio Solano López, el jefe del Paraguay. Bueno, ella es la mujer de él, que lo conoce en un lugar de mucho glamour, las Tullerías. Me gusta el dibujo. Hermoso. Ella está estudiando en Francia y se enamora, una mujer muy bella. Ajá. De origen irlandés. Oh. Se conocen en París, él había ido a estudiar a París y ahí en ese baile se enamoran. Ella lo acompaña al Paraguay, se transforma en primera dama y luego vendrá la guerra del Paraguay, esa tremenda guerra, donde morirán muchos hombres. Ajá. Y quedarán mujeres y niños. Ajá. Y ella es como la última resistente, podemos decir, porque le matan al marido, le matan al hijo. Wow. Y después de la muerte del hijo, ella en esa soledad y rodeada de los brasileros que la estaban rodeando, ella... cava con sus manos una tumba para sus maridos. Wow. Y hijos, ¿no? ¡Qué fuerte! Una ¿no? historia muy fuerte. Ajá. Madame Lynch, un personaje que después, cuando se va, vuelve a París, es invitada a los grandes círculos literarios. Balzac la conoce, se fascina con esa historia de la princesa de la selva, ¿no? Ah, mira vos. Una mujer que nunca pierde su glamour, su gusto por la buena ropa, bueno, en medio de esa locura. Me imagino. Guerra, ¿no? No, me imagino. Y bueno, es una mujer muy reconocida en París después. ¿Y esto qué sea? ¿Agente secreta, Anita Perichón? Anita Perichón es un personaje muy particular porque es una francesa
nacida en la isla de Mauricio, una colonia francesa. La Mauricio, sí, claro. Divina, en el Índico, ¿dónde está, sí, me parece? Sí, sí. Y en África, sí, una colonia, y ella viene con sus padres, era una francesa, claro, nació por accidente ahí, y viene aquí, y es una mujer muy bonita, de mucha personalidad, que enamora a otro francés, que era nuestro virrey Liniers. Ah. Se transforma en la mujer más poderosa del virreinato, una tipa que se imponía, que manejaba negocios no tan limpios, que era espía, y bueno, y termina siendo expulsada de Buenos Aires cuando cambia la mano, cuando lo echan a Liniers. Ajá. Y cuando llega a la corte portuguesa, que era una corte muy particular, donde reinaba Juan VI, y estaba Carlota Joaquina, que era la hermana del rey Fernando VII. Ok. Una mujer Carlota, muy fea, muy envidiosa, muy jodida, diríamos. Lo de la fea no tiene nada, no pasa nada. No, jodida es el tema. Sí. Y envidiosa de las lindas. Y esta era linda. Y le hace la vida imposible hasta que logra. Y aparte esta no perdonaba a nadie, no dejaba títere con cabeza, Anita Perichón. Se seduce nada más y nada menos que al inglés más importante, porque los ingleses tenían como un protectorado sobre Portugal, le habían enviado la flota a Río. Ajá. Acordate que cuando entra Napoleón a Portugal, toda la corte se traslada a Río. A Río de Janeiro. La corte portuguesa. Ok. Entonces los ingleses que mandan su marina, el almirante Sidney Smith, que era un tipo muy apuesto, muy de la marina inglesa, se enamora de Anita y Carlota lo pretendía, Sidney, pero Sidney tenía buen gusto. ¿Qué iba a hacer? Entonces Carlota es expulsada, llega acá, la aceptan acá, ya en la revolución. ¿Ah, sí? Pero dicen, bueno, pero usted es una mujer media peligrosa y la mandan a una estancia de los O'Gorman. O'Gorman. Era su familia. Y ahí está con su querida nieta Camila. Camila O'Gorman, claro. Esa será la mejor amiga de su nieta. Camila estará muy orgullosa de la abuela loca, como le decían a Madame Perichon. Está bueno. Que siempre eso. Contaba anécdotas de las invasiones, de su amado Liniers y todo eso. Y ahí Camila crece en ese ambiente, ¿no? Antes de seguir comiendo, decime Alfonsina Storni, la Alfonsina loba. Alfonsina Storni, la loba, porque ahí está el poema La Loba. Ahí dice, yo soy como la loba, a ver si querés leerlo vos. Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Claro, porque ella no se siente superior al rebaño. Ella no quiere estar en ese rebaño. No que quiere. La acusa de madre soltera, de feminista, sí, de fea, de un montón de cosas que no le interesa. Okay. No se siente superior, se siente distinta, ¿no? Diferente, es una persona... Hermosa persona, ajá, fue madre soltera, fue feminista, fue socialista, hizo todo lo laburo, arrancó de abajo, trabajó en tienda, fue periodista, una poeta exquisita, extraordinaria, muy incomprendida, gran amor, de grandes amores entre sí, de Horacio Quiroga, otro gran poeta, y otro suicida, como ella, ¿no? Ah, sí. Que termina con su vida. Horacio porque tenía un cáncer de próstata terminal, no había cura. ¿Alfonsina estaba enferma, no? Alfonsina estaba enferma y estaba muy enojada con la incomprensión, ¿no? Que, que ser madre implique que no te quieran o que te desprecien, ¿no? Y ella asumía su maternidad soltera con orgullo, ¿por qué no? Y en ese momento, estamos hablando de los años 20, 30, ¿no? 20, 30. Ella se mata en el 38, una época de mucho suicidio. De mucha ¿particularmente en el mundo o acá, argentino? Acá. Bueno, fue la época del 30, viste, es una época de mucha crisis, ¿no? Crisis que arranca en Estados Unidos y se extiende por el mundo. Y acá tenemos a Quiroga, lo tenemos a Lugones, suicida, tenemos a Lisandro Latorre. ¿Todo en la misma época? Mirá muy vos. Muy cerquita, ¿no? Ah, una época donde... De mucha depresión. Previa a la guerra, de depresión y de previa a la guerra, mirá. Sí, en el 39 empieza la guerra, pero ya en el 30 y pico... Pero había un tema con los intelectuales. Sí, un tema de... La incomprensión, algo, ¿no? ¿Qué hacemos? Se caían los paradigmas. Sí. Rusia parecía como de la gran fantasía que se estaba cayendo a pedazos con Stalin, ¿no? Había como una ruptura de paradigma fuerte. Mirá vos, qué impresionante. Y bueno, con problemas personales, además, que elige el camino del suicidio. Ajá. Gracias, Felipe Piña. Este libro es un recreo, pero un recreo al alma, a conocer, a la enseñanza, porque aprendés de todo y muy fácilmente. Eso es lo que me encanta. Y nos vemos con Gardel. Antes vamos a recordar Villa Ocampo con Felipe Piña. Gracias a Jerón por la comida y a ustedes por estar ahí toda la semana. Decirles que si hay algo que uno puede utilizar, una
frase que la habrá dicho anda así saber, porque ¿no? sí, anda claro, a saber. Claro. La de los giles. No vivés giles que se te hacen en contra. Es muy ustedes buena. Saben que aparte de todo, Felipe tiene esa especialidad. O sea, te dice las frases, por qué la dijeron, cuándo la dijeron, cómo en el libro de las calles también, ¿no? Sí. El significado de las calles. Bueno, la gente de LACA es un regalo, que en realidad como es cosmética sumamente profesional, tanto para mujeres como para hombres, más que nada para mujeres, profesionales o no, hay que usarla. Siempre hay alguien a quien regalarle algo. Por supuesto. Entonces LACA te lo regala a vos. Bueno. Es sorpresa lo que hay adentro. Genial. Porque es multidinario la cantidad de productos que tiene. Muchísimas gracias. Así que eso es para Felipe Piña. Y lo que nosotros te vamos a decir, que nosotros vamos a seguir caminando, recorremos Villa Ocampo, te decimos, pasala bien, que la vida es corta muy y cortita, bella. Muy cortita, muy cortita. ¿No? Sí. ¿Cómo era esto? Yo me acuerdo de cuando nació Carlomagno, pero no de donde dejé la llave. Exactamente. Ya nos vamos, chao.